A ver. Ole, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto qué es? Ah, vale. Hola Auron, esta pequeñita no tiene nombre ni familia. Te pido, por favor, cuides de ella. Eres alguien mayor y sabio. Sé que harás un buen trabajo. Sean felices, atentamente, anónimo. Para Auron, de alguien que no está ¿Listo o lista aún? ¿Cómo? A ver, a ver la skin. Bueno, espectacular, chaval. Espectacular. Espectacular. Bienvenidos un día más, amigos. Bienvenidos. ¿Y la niña? Pues está en el cofre. La voy a tirar a la lava, eh. Yo no voy a cuidar un niño. No, no. Yo tengo ya muchos problemas como para cuidar de un niño. No se puede tirar con la Q. No se puede lanzar. ¡Qué cabrones! Si yo cojo esto... Cojo... No tengo ninguna mochila... Eh, eh, back... Esto. Si yo cojo esto... Hago así, hago así... Meto a la niña en la mochila y ahora hago así. <laughs> a chuparla. Me la guardo. Me guardo a la niña en la mochila. Ya veremos a ver qué hacemos con ella. A ver. Esto se, se, se podía hacer, ¿verdad? Mira, 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 mira esto. Mira esto. No se puede. <laughs> Hostia, tú. ¿Cómo echaba de menos hacer esto, eh? Pasa que no, no quema, eh. No quema. Si no, estaría guay. Pero es un buen sitio para guardar a un bebé. Es un buen sitio para guardar a un bebé. Venga, va, no sufras. Es que esto no es un bebé, esto parece un gusano, la verdad. Poco gusano. Venga, aquí en medio. Eh, y esto aquí, y esto aquí, y esto aquí. Venga, nos vamos. Mira, Buenas tardes. Te la puta. Bueno, oh, ¿qué tal, zorra? Pero vas de Tommy. ¿Has visto cómo voy? No, no, no. Con es vuestro de dinero Fire. de vuestros impuestos. Ese es del Tommy High Fire. Sí Sí, sí, sí. Con el dinero de vuestros impuestos. Borrero, pero con clase. No, hombre, por supuesto. Oye, ¿por qué a veces...? Ahora, ahora, ahora. Esa es... Para vosotros, ¿Eh? perdedores. ¿Esto qué es? ¿Una reunión de losers o qué? Eh, Tú dijiste que querías hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Habla. A ver, es un poco íntimo quizás lo que te tengo ah. que contar. Ah, bueno. Pues... Quietecitos, nada. eh. Ah, Quietecitos. ah pues yo me primero con Susana. Pero Me espero, me voy con Susana. Y dale con ¿La? Susana, métetela en el culo ya. Métetela en el eh, culo, la cagas y te la vuelves a comer. Vale, vale, espérame, a espérame. ver, Mauro, tengo un problema. Un Dime, hombre, Focus. Ha destruido un problema tuyo propiedad. es mi problema, cuéntame. Un hombre me ha destruido mi propiedad. ¿Cómo? Ha ido con TNTs y ha reventado el túnel de Bueno, eh, bueno, te voy a hacer un resumen. Hoy estuvimos 40 minutos de directo de batallando porque este trocillo de cagada entra a sí. mi sala de cofres me agarro un no, diamante no. y, y le digo devuélvelo aviantas, devuélvelo devuélvelo que... y no lo devolvía y se rehusaba y se rehusaba y se rehusaba yo lo tumbaba no me lo daba yo lo tumbaba no me lo daba hasta que al me final tumbabas, tuve me que ir a su puente y ponerle una, arma, una TNT una sí una para volar 35 bloques en línea recta que en total eran 300 bloques con pero una TNT no lo haces pero en serio eh... que se han tirado mira 40 mira lo que le importa Alcalde, mira lo que le importa a tu alcalde madre, ¡Se burla de ti, ¿papá? Bueno, papá! Pero, eh, entonces, estáis en pate los dos, ¿no? ¿no? Sí, además porque ya luego él me dio el diamante y yo le ayudé a reconstruir Pero sigue diciendo eh, Te mando a la cárcel, ¿eh? Te mando a la cárcel No, a ver el diamante... ¿Focus amenazando a alguien con la cárcel? No me lo creo No me lo Me creo, tienes verdad. que estar engañando Sí Entonces lo mando y ya está, haciendo esa amenaza, ¿no? ¿Cómo? No no me mandes a la cárcel, Focus. Ya estamos bien. Mira, te doy un Yo beso en la frente. Dale un besito. Te aparta, hombre, me aparta. te aparta. Me tumbó un diente. Me tumbó un diente. ¿Te ha quitado un diente? Me tumbó un diente. Me tumbó un diente. Puedes parar, por favor. Focus. Controlate. Ya son demasiados clips, ¿vale? Por favor. Joder. El meme del año ha llegado el 12 de diciembre, ¿eh? Al palo ha llegado, ¿eh? Joder, coño. De verdad. Bueno, ven. ¿Podemos hablar? Ven, sí. es eh, muy rápido, ¿eh? Uh, qué bonito lugar para hablar. Sí, es un buen lugar. Oye, me puedes explicar qué es esta mierda? Una mochila. Sí, no, ábrela, ábrela. Una bebé en una mochila. Uh -huh. eh, ¿Y un ¿qué, es... qué nombre pone? ¿Quién es el padre? A ver si lo puedes leer. Se llama tú. Sí, ¿y padre? Se, eh, no, el, el padre se llama tú. Claro, porque es Debe ser hindú. O no, algo. no, 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 el padre eres tú. No, no sé si lo pillas. A ver. El, eh... el tú de. Claro, si lo cojo yo, pone Juanito. Si lo coges tú, pone tú de, de tú. No de tú de, de yo, de tú, de, de ti. Uh, a ver, yo creo que esto alguien lo habrá falsificado, pero ¿es, es tu bebé o, o lo encontraste? O... Vamos a ver, he llegado a casa y había carteles que por la forma de escribir sé que eres tú. Y... Ah, por la forma de escribir, o sea, ¿era, era mi letra. O sea, decía atentamente Juanito, y mi RFC, mi identificación, no, mi no, no, INE... no, pero en España hablamos diferente a la gente de LATAM. ¿Entiendes? Yo sé que ah, 8... Okay, esto, esto es un tema racista. ¿Cómo que soy <laughs> no, no, y un inglés también escribe diferente, y un checoslovaco también. ¿Cómo que racista? Claro, es escribo mal porque no es diferente. No, lengua no mal, de origen, no mal ¿no? diferente. ¿Cómo que mal? Yo no he dicho mal, diferente. <laughs> no manejo bien tu idioma, perdón. Perdón. No, así no, me lo inculcaste. No, ¿Me quieres, me quieres dejar mal. ¿Tú me quieres dejar mal? Toma. No, Pregunta reconoce de que esta niña es fruto del adulterio. Y te da vergüenza, porque cada vez que miras a esta niña a los ojos, te sientes sucio, te sientes un perro, y me las has dado a mí. Mira, yo ayer recuperé mi cuca, ahora está viviendo con neta en la montaña, y sería imposible para mí el hecho de tener otra hija. Y mucho menos dejártela a ti. No pero serías vamos a capaz. Que es tal el, el parte de nacimiento. Bueno, Padre, Juanito. Padre, sí, claro, una niña falsificada, pero ¿qué es esto? Mira, yo sé la verdad de esa bebé, ¿ok? Entonces no te importa que le prenda fuego. No le prenderías fuego a una bebé, ¿no? No veo por qué no. A mí me han dejado... A... Además, es, es... Es una niña falsificada. O sea... Pero, a ver... ¿La nota tal vez no decía algo como cuídala o, o algo así? O sea, no te importa que haga así, ¿no? ¡No esperas una bebé! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos estamos calentando. ¿Por qué? Tal vez no preguntas a los dos de ahí... A lo mejor alguno sabe. Pero ¿tú algo? crees que Focus va a tener un bebé con quién? Oh, Focus obviamente no, pero tal vez 8 es el perfil del típico que tiene un bebé. Pero qué pone, de... padre Juanito. Pues puede ser Photoshop. Pregúntale a Ocho. A lo mejor y lo tuvo con niña y ahora que está con Susana se quiere deshacer con él. Pero no me jodas hombre, no me no. Pregunta. ¿Tú me estás, tú me estás engañando? No, tú a mí me estás metiendo mierda. Voy a mirar las cámaras, como te vea dejar. Voy a mirar las cámaras. Bueno, míralas, vale. por favor. Como la sea game, hija sí. tuya, le prendo o sea. fuego. Ocho. A ver, ¿qué? ¿Tú has fornicado con alguien últimamente? Eso, la respuesta ya sé que sí, ¿vale? Sí. Vale. Eso es evidente que sí. Pero. <laughs> Esto es como preguntarle a Focus, oye, ¿ha, ¿has picado piedra? Pues sí. Pero claro, sí. Ya, ya sé que ha fornicado, coño, lo sé. Sí. Eh, eh, ¿Tienes sospechas de que algún coito haya. Eh, bueno. ¿Que has tenido una hija y me la has empotrado a mí? No, no ¿Cómo? Que me han dejado. A que me han dejado. Sí, sí. No, Eres no, abuelo, Focus. ¿Cómo no, 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 Y yo No, yo siempre que copulo, marcha atrás. Yo saco la pincha no. siempre muy rápido, eh. Yo dentro no, eh. Yo hago así… A ver, pero. Y la pincha sale hay... fuera, eh. Pero hay probabilidad de error, eh. Claro, antes de llover, chispea, dicen. <laughs> Claro, Exactamente. antes de llover, no, chispea. A, no, a mí no me chispea nada. Yo hago así pss, y saco todo, eh. Vale. No, no hay, no hay hija, no hay error. El Porque caso, no a mí me han dejado una. Me han estoy dejado de a, a un Bueno, esto que tengo en la mano, mirad. ¡Oh! El bebé. Pero no piques madera con el bebé. No, le está pegando con el bebé. Que tiene la cabeza como si fuese de plastelina Escúchame, o sea... yo no estoy preparado para ser padre. A ver, pero yo creo que sí, si me preguntas a mí No tengo que nada que ver con ese bebé Eres un tipo sí. adulto, bastante adulto Demasiado adulto. ¿Tienes dinero? Que yo ¿Tienes no poder? quiero, que esto no parece un bebé para, Mira, parece una larva Pues dale tiempo para que crezca y será una bebé maravillosa No, pero no le pegues al suelo con el pero bebé Pero es que le está pegando no. Bueno, ¿Sabéis de hacha, que ¿no? cuando un bebé nace Como el que tienes en la mano La cabeza es como de plastelina, la apretas fuerte y, la, y le, detroz, le trozas el cráneo Es que ¿eh? esto tienes parece cuidado. un gusano pues aparte, claro, porque está en una no mantita. Quiero, que, que yo no ¿Qué quiero ser se padre. Que, ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo la, la has llamado? Se llama le Ponle un nombre. Bebé niña. Que yo no le voy a poner ningún nombre a esto. Ponle un nombre, ponle Auroncita. Cariño, eh. pero, pero es que lo mejor, este dato, 8 y Focus, no lo saben, es que. ¿Eh? Mira, te la voy a dar, ¿vale? 8. Uf, no Lee lo que pone. Queda. Mira, abre la mochila y pasa el cursor Uf, por el encima. Pelador, eh. Mira su parte de nacimiento quién pone que es el padre Juanito es que Juanito? ¿No claro te... alguien me está tratando de poner el bebé a Toma. mi nombre pero, pero no claramente eso. es algo falso y, y no tengo ni idea quién sea ni nada de eso eh a ver, Juan a quién has metido tu pito últimamente correcto yo, yo o sea, mi pito no sabemos que tú eres mucho de enamorarte ¿A qué, de quién te has enamorado y has metido exacto no, a, a ver con Rubí recon... nos vemos hace unos días Juan Cuéntame la verdad. Fuiste al bosque, pero, pero viste estás, una chica, surgió el amor, pipipi, pi, pi, y nació una niña. Te da miedo 100%. y me la has dado a mí. 100% seguro que es de Juan. Bueno, no. Mira el otro Madre. mismo, Focus. Sí. Mira, míralo, míralo. No hay error. Es que yo creo que alguien se está encargando… ¡Es su partida de nacimiento! ¡No puede haber errores! No hay error. Eso es como un pasaporte, ¿eh? A ver, Focus ha estado conmigo todo el día, el día de hoy… Y sabe de, de fe y, y, y en verdad lo, lo, lo puede asegurar sí. que yo he estado eh. con él tranquilo, no Pero he metido un, mi un niño, un niño no se hace en una hora, tonto. A ver. Pues han sido en dos. Que eso tiene nueve eh. meses esa cosa que tiene en la mano. No, no, no. Edad, espera, con la digo, nueve, ¿Nueve minutos. minutos. <risa> yo <risa> yo pues hace nueve está minutos que, estaba de contigo. De Pero que eso, se ha tenido que gestar eso. Está eso. Está... eso se gesta, lo que pasa es que tiene nueve minutos de vida. Desde que sale por el culo. Sabes que cuando crezca no me va a salir. <laughs> Hostia, espérate, que le he dado el botón. Hostia, le tengo que poner nombre. Ponle nombre, ponle auroncita. Venga cariñándote. Juanita. 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 Uy, bien, ¿eh? No se llama Juanita porque no existe. Ahora sí se llama Juanita. ¿Ya tiene nombre? Nombre Juanita. Padre Juanito. Sabes que cuando crezca me va a decir quién es su padre y quién es su madre, ¿verdad? Ese es un dato que quizás no contabas con él. ¿Tiene memoria, bueno, ves? no contaba con ese dato porque simplemente no me interesa, ¿sabes? Ah, vale, ¿Qué? pues entonces la dejaré crecer. ¿Te estás deshaciendo eh, de, de tu hijo, ju no Juanito? Sí, ¿Focus? Eh, Esa casa que tienes montada allí cerca de tu casa, ¿de quién es? ¿Cómo? Eh, es de… Es, eh, no, es, no es mía. ¿Vamos a verla? Sí, si no habrá. <laughs> sí. ¿Me llevas, Focus? ¿Vamos? Claro, a ver, a ver quién es Está bien, vamos Venga, a, ver. a La, la puerta Focus. decía que la tuya pero eso te es. Eh, ni idea Será algún vecino O algo Pero igual, y, y si nunca han salido Tal vez no quieren molestias, ¿no? No, no, mira, mira, vamos A ver, si es un nuevo vecino Igual hay que darle la bienvenida, ¿no? Sí, sí es que ya ah, no, no estamos más vecinos. Tú mismo has dicho, el pueblo uno está perfecto. Sí, 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 estoy de acuerdo con ello. Pero, hombre, si hay una nueva casa, yo como alcalde tengo que ir a darle la bienvenida. Tenemos que ver hombre, que... Y espérate que, que te no te le dé un pasar. buen beso a quien haya. No, 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 no que vaya que y vaya o algo. Tiene que pasar espérate la... que no sí, le dé un buen beso nada más llegar. No, tú no vas a dar ningún beso. Uh, está rabioso. No, porque... no, porque... ¿Qué hay ahí? ¿Dónde vamos? ¿Qué, qué hay en esa casa? No hay nada. Espérate que no le coma el morro. Nada más abrir la puerta. Atrévete, hijo de la perra. ¿Lo ves? ¿Y a ti qué más te da? ¿Quién hay ahí? Claro, bueno, ¿por qué estás Porque, así? No entiendo. Porque no puedes andar besando a, a la gente sin sin conocerla. Bueno, el que va, el que va besando hasta las arañas. que hace? Nada más te cruzas con alguien. Sí, pero yo lo hago por amor. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién vivirá aquí? Sí, sí, ahí arriba. No, no es, no es. A ver. A ver. ¡Eh! ¡Eh! cierra a la ver, puerta, va, el hijo va, de puta! Va, va. ¡Ah, no te, tengo la llave! La, la encontré, está puesta la llave! La a ver. A ver, yo creo que el letrero es, es un. es una ancianita. ¡Oh, vendedor! Le prendo fuego a la casa, ¿eh? No compramos nada, no visitas. No, 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 no le prendan fuego. Es una ancianita. Dame un mechero. Tienen mecheros, ¿o cuánto? ¿Cómo tengo mechero, eh? Estoy viendo una novela por el borde. No, 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 no prendan la casa en fuego. Abre la puerta. Vamos, vamos, vamos. A ver, Cuca. Neta. ¿Neta? ¿Quién es Neta Herrero de armas? Neta. ¡Ah! Cuidado, no, cuidado, el fuego, fuego, el fuego. Se quema la no. casa. No. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Bueno, unas goteras tendrá, no pasa nada. A ver, no, tenemos aquí a Neta y tenemos Ajá. a Cuca. Padres Juanito y Neta. ¿Pone Neta? Mira, mira, dale botón derecho al mago este de mierda. No es un mago, cuca. es mi hijo. Sí, es... Cuca, Cuca, Neta. Pero... ¿Has preñado a neta? A ver, neta y yo tenemos una relación hace varios meses. Y sí, esta es mi expareja neta y mi hijo que tanto quiero, el buen eh, Cuca. Esta es la, tierra, la mujer de... Yo he cuidado a Kuka y, y él puede decirlo, he sido un gran padre, le di un gorro muy bonito que le queda con su ropa, pero... Kuka sí, es, es mi único hijo Y es mi adoración Y, y neta, pues, mi expareja Con la cual tenemos una maravillosa relación ¡Toma! ¡Por pesazo que le acabo de dar a tu hijo! ¡No, no, no! no y me dice, creo hijo. que te amo ¡No, no, Espérate que no dejes embarazado la... y a tu hijo Le acabas de... No. A ver, es su primer beso Obviamente está pensando cosas que no son Pero, pero si me ha dicho que me ama a ver, Y le da un beso no, en la mejilla, ¿eh? Gracias, no, a mí me dice gracias, en plan pregunta, no, a mí no le ha gustado. A ver, pero bésalo otra vez. A ver, interactuar, beso. No, gracias, otra vez me dice, no, no le gusta. Bueno, a gracias, a ver, está bien. Es gracias, en pregunta, ¿sabes? Mm. Gracias. No, no le está gustando, claramente en su rostro se ve. Pero, Auron, en verdad, este bebé que tienes en mano, no tengo idea de quién sea, pero espero que seas un gran padre, cumplas con tus responsabilidades y nada, que sea la próxima heredera de Tortilla Land. Sí, por supuesto. Eh, en cuanto crezca, mmm, voy a ir a un volcán y voy a tirar a esta niña delante tuyo. ¡Toma! ¡Aurón! Eso sería horrible, desalmado, no. y es algo que tú no harías porque no eres así, ¿verdad? Yo ya estoy muy loco, ¿eh? Podemos ir ahora mismo a donde Ruben. Es que quiero que crezca, que, que sufra, porque un bebé no se entera. Claro. <laughs> Claro, no, no, no siente miedo, no siente. No amor, siente ¿no? miedo ni temor. Yo quiero que vea el volcán ah. y diga, el culpable es mi padre, Juanito. Terrible. Claro. Juanito. Amigos, eh, claramente yeah. nos estamos dejando llevar por suposiciones que no son. Eh, nos vamos de acá para dejar de. ¿Cuánto a en tarda que en crecer pepas? un bebé? Alguien lo sabe, a ver si me lo dicen. Veinte minutos. Digo, no sé, no sé, no, no, tengo ni idea. O sea, quedan cinco. Eh, tal, no. Ya ¿tal verás. Vez? Ya. ¿Y se eh, pone persona? Se, no, se pone como sí. un muñeco muy pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Se Cuba, pone el tamaño de, de mi mano. Ahora lo verás. Cinco ya? minutos Juan, ¿eh? quedan. A ver, yo solamente creo decir. Te lo voy a dar a José Cristo. Esto. No, 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 no. <laughs> Dámelo a mí, prefiero cuidarlo yo. A ver, la cosa está. ¿Y si es tiene que... la reina que necesita el rey José Cristo? Hola, padre Auron. Podrías... Cuidado, eh. Y, y, y 0, 3, Yo no creo. Bueno, igual es que 3, ahí ¿verdad? dice que es niña, pero quién sabe si crezca, si crezca como niña. Kuka es hombre y nació como niña. ¿Sabes? <coughs> ¡Oh! ¡18 minutos! Quedan dos minutos. Sí. Entonces, Juanito, cuéntame otra vez... Esto es como el Señor de los Anillos. Ahora quiero la versión extendida. Adelante. Ok. Bien. Yo conocí a Neta hace 15 años y medio. Sí. Eh, cuando yo tenía aproximadamente nueve años. Y nos casamos cuando cumplimos once años. Ah, nos casamos, muy bien. nos enamoramos, eh, vivíamos en Dallas, Wisconsin. Y luego eh, tuvimos a este maravilloso bebé. Pero, ese detalle que, que no, no me ha quedado claro? Vivimos en Dallas, Wisconsin. Ah, vale. vale. Y, y luego tuvimos a Kuka en Washington, D.C y luego cuando tuvimos a Cuca nada eh, la, la relación con Neta no funcionó ella y yo no no congeniamos y nos divorciamos pero mantenemos una muy buena relación mira le digo una broma y me dice deberías arrojarle un huevo la próxima vez es, no tenemos una muy buena relación no, y cuidamos no. de nuestro bebé eh, Cuca y esta bebé que tienes en mano no la he visto en mi vida ya que yo no he fornicado con otra persona que no sea mi esposa Rubí Entonces, ¿este bebé de dónde viene? No, sigo sin entenderlo. No entiendo. Eh, lo que te digo, a lo mejor y puede ser un a lo mejor y no es un bebé real. Se ha bugueado, ¿no? En la vagina de alguien el bebé, ¿quieres decir? Sí, a lo mejor y <laughs> se ha eh, dentro de alguien o cómo? Sí, o yo sea, he visto las noticias que hay bugs que... vaginales. Exacto. Everon ha provocado un bug vaginal. Estás diciendo. <laughs> sí. Everon ha movido cosas los últimos días y está provocando lo que son los famosos bugs vaginales. Pero pasan mucho, ¿eh? Eso pasa hasta en Apocalipsis Minecraft. Bueno, le pasó a la Virgen María con la paloma, ¿no? Que viene una paloma y la ¿no? Lo que está pasando, Auron, sí. este bebé de aquí te lo dio el Espíritu Santo Correcto. y es el nuevo Salvador y Hijo de Dios. Puede ser, ¿no? Fue como la paloma que preñó a la Virgen. Eh, ¿20 minutos? ¿Pero cuánto crece esto? ¿Cuánto le queda? Eh, puede ser entre 20, 25. Es depende. De los 30. Pero me Ajá. sale algún mensaje de. No, simplemente le das clic derecho y sale. Vale, bueno, pues esperaré un poquito más. Eh, ¿Cuántos minutos de vida tiene ya? Tiene 20. Eh, a ver, la cosa y lo que digo es: ese bebé no es mío y agradecería que esta casa y estas personas no las conozca Rubí, ya que sabemos cómo es Rubí y se va a poner un poquito loco y más, a ver, son cosas del pasado, neta y yo ya no nos queremos. No, pero este bebé no es del pasado, tiene Hola, tiene minutos Hoy de para mi vida. Me gustaría sí, un pero saludo. es que ese bebé no lo, con lo conoce. Ah, Niegas la paternidad de, de dicha criatura. Yo a ese bebé me podría hacer un análisis de sangre y vas a ver que no es mi hijo. Eh ¿Focus? Ah, espera, neta, me pegó. Yo es que le veo… ¿Tú sabrías ojos? hacer un, un, un… ADN? ¿Una prueba de ADN? Podría, podría ser. Vamos al hospital. Venga. Túmbate ¿Dónde ahí. ¿Dónde Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Sentar aquí. Quiero ver la pajada. Túmbate ahí. No puedo porque es de día. Pues te, eh, ponte el… ¡Ah! <laughs> se ha repalado, se ha repalado. Le pasa a los mejores. A ver, espérame. Joder, no para subir por aquí, espérate. Vale. Eh, yo creo que no voy a poder sacar nada, estoy muy nervioso. No, ponte en la silla Uy, de ruedas. Nada, no te preocupes, bebé. Siéntate y no te levantes. Eso es. Venga. Ok. Sacude la sardina. Dale. Venga, empieza. O e Exacto. A ver, ustedes vale, están esperando empieza. que yo. A ver, tenemos un portátil aquí. Sacuda si quieres ponerte así. alguna página aquí, un poquito. Aquí hay un portátil, ¿eh? Ponme la Fórmula 1. A ver, también te digo, yo te puedo echar un cable. Mira. Adelante. Mira, 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 mira. Tú mira este cuerpo. Mira esto. Con esto fácilmente te vienes arriba. Mira, 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 mira. Mira. Eh, es que no, pa no Mira, 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 mira. Pa' ti. Bueno, ahora sí, la verdad. Vale, vale, mira, está consiguiendo, está consiguiendo. Vale, vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Va, que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Oye, tiene. pero ¿cómo he acabado haciendo esto? Yo es que no me... Me pregunto... <laughs> pero lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pero ¿qué haces, Juan? Ah. <laughs> <Madre mía. risa> Muy bien. Ahora hay Termine. que... Ir... <laughs> pero bueno, pero, pero bueno, por favor. <laughs> Pues al final sí que tenía ahí, ¿eh? Estaba acumulando, ¿eh? Vale, ahora hay que ir al laboratorio de Thorman, ¿no? ¡Ah! ¡Escapa por él! Vamos. No, no me escapo, no me escapo. Hechicero no me... lechoso. ¿no? ¿Y ahora? Pues a ver, lo suyo sería que estuviera Thorman, pero no está. Le Policarpio si hará… Da... ¿Policarpio podrá hacer test de, parte... de paternidad? Yo creo que sí. A ver, le pregunto que... yo. A ver, es un tipo muy anciano. ¿Ves? ¿Te ves capaz que, que de sabe, ¿eh? hacer es estudiado. un test de paternidad? Polispol is not online. ¿Cómo era? Polispol con P mayúscula. ¡Joder! ¡Joder! Vale, dice Policarpio que podría Vamos allá uh, okay. ¿Llevas el bote? Sí, sí, lo tengo ¿Lo has cerrado bien? No, 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 lo llevo abierto Mira, lo tengo en mano No, pero que se, que se pierden las vitaminas Ciérralo Correcto, ciérralo, coño <laughs> Que se pierden las vitaminas sí. Si no se congela rápido, eso pierde <coughs> Policarpio es un sabio, no digo más. ¿Un sabio de la fecundación? Es patatero, pero el ADN de una patata es muy parecido al de un humano. Creo que no. Que sí, que lo leí. ¿En dónde lo leíste? En Discovery Channel. <risa> <risa> Yo también veía no. Discovery Channel cuando estaba en Minnesota, Massachusetts. Discovery Channel. <laughs> Vale, por aquí, por aquí. ¿Lucía? ¿Y ¿Cómo? He visto a un niño con gafitas correr con una llave. Hacia ah, sí, cuadro, está María. cerrado el portal al Nether. No sé qué habrá pasado, pero el chamán. ¿Cómo? Un niño con gafas robó la llave para el portal al Nether. Sí. Pues me cago en el niño. Buenas tardes. Eh, bienvenido, caballero. Vamos a ver, tenemos. Tenemos una crisis espectacular. Ajá. Tú que eres sí. especialista en tubérculos, en su crecimiento. Mira, mi ahí su eh, semen. A ver, bueno, lo recojo. Vale, el caso. Eh, Podemos ir a un mucho, sitio a hablar, que no sea. Un poquito más, por favor. Venga. Sí, sí, adelante. Vengan por aquí, por favor. Sí, gracias. Voy a necesitar que Auron me baile más. Eh, Bienvenidos a la delegación de Pueblo 2. Muchísimas gracias. Vale, Entonces, de... si el bebé nace. Si crece aquí, ¿se podrá decir que es del Pueblo 3? Eh, bueno, en esta, esta sala es la embajada de Pueblo 2. O sea, que ah, pues era del esto Pueblo es dos. Pueblo 2. Vale, te cuento. Pero bueno, cuéntame. Mira, yo me he despertado hoy, eh, Como siempre, tal. Y en la puerta de mi casa me han dejado esto que ves en la mano. Es una larva, ¿Sí? más conocido como un bebé. Y ponía un cartel de cuídalo, que sé que lo harás bien. Vamos, que alguien ha tenido un bebé y me quiere cargar dicha responsabilidad. El caso. Es bien. que la partida de nacimiento… Hostia, listo para crecer, pone. La partida de nacimiento… No lo hagas. Pone padre Juanito. Ajá. Él niega la responsabilidad de este bebé. Que, de hecho, mira, te lo paso en una mochila. Sí, mira, mira. ¿Puedes no comprobar tú que, mismo, Paul? Porque crecerá. Queremos saber quién es el padre. Bueno, bien, bien. Eh, se la devuelvo, ya está comprobado. Eh, claramente, la… la, la, la la partida de nacimiento… ¿Quién tiene el Juanito. Toma, Toma, no quiero la rata. Ya. Vale. No, yo tampoco. A ver, la partida lanzo, de nacimiento ¿no? claramente… Uy, hay gente. Triste lanza, triste. lanza. Hola, ¿se puede? no, no se... A, a ver, Hola. por favor, que esto es una crisis de un bebé. Ah, vaya. Veníamos a hablar con, con Focus. Necesitamos una aprobación suya. Ah, bueno, a ver, entonces bueno. se ve. Focus. Vale, a ver, vamos a hablar si con decime. ellos. Focus, vale, atiéndelos. atiéndelos. A atiéndelo, ver… Tiene. Eh, ah, atiéndelo bien, a ver. ¿Cómo que papá? Pero, sí, o sea, bueno. Tenemos aquí un problema familiar. Eh, necesitaría… ¿Son ustedes familia? Sí. ¿Yo? Bueno, eh, somos vecinos, pero somos nos vecinos. consideramos familia. No, pero legalmente bueno, pero no, son... no, no tengo ningún tipo de. Yo en ellos dos veo dos hermanos muy mayores. Yo. Bueno. No, lo, no, no, yo, no, no, es, no es por cotilleo, es simplemente que quiero saber si la prueba de ADN tiene trazas cruzadas. Entre Imposible. Usted, claro. Bueno, okay, tal vez sí. Claro. No, no intentes desviar. ¿eh? No intente desviar. Imposible. A ver. A ver, yo soy eh, español ¿Y, y los otros de una tierra de conquistadores. Pero, pero conquistadores de, de rollos seductores o rollo conquistadores. De, Colón? de todo tipo. Okay. Eh, yo a fui a conquistado, ver... por bueno, mi, fue conquistado por su abuelo. Correcto. Bueno, mi abuela fue conquistada por su abuelo. Mi abuelo conquistó a la familia de Juan. Los uh -huh. besó a todos. Y nos quitaron el oro y nos dieron espejos. Correcto. Bueno de nada, eh. Bueno, el caso eh, que no, la eh, prueba de ADN es imposible que salga ningún tipo de. No, 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 no. Eh, o sea, la, la prueba de ADN además es fiable al mil por ciento, o sea que. que, claro, o sea, que a no sé, algún antepasado mío se fuera de vacaciones a Colombia, yo es que eso ya no te lo puedo asegurar, claro. Ah, pero bueno, las ah, trazas es se como Como que es probable. Sí, o sea, es probable que tal vez tu abuela le gusta ir a Cartagena para pasar sus vacaciones. Pero igual se fue a Medellín y, mira, una cosa llevó a la otra y, uh -huh. y plata o plomo, claro. Es que, bueno, bueno, claro, yo no sé lo que hizo. No, 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 y, eh, me puede gustar dar una prueba más de, de Es que con la que me ha dado no es suficiente. ¿Más? Sí, puedes puedes, uh, puedes. Mira, ponte aquí en el rincón, así, mira, así. Escóndete. Te, sí, te pones aquí agachado y tiquita acá, quita acá. Mientras vamos hablando con Paul. Vale. Quiero, quiero verla. Ahí sí, está. Es un poco turbio, eh. Sí, es un momento incómodo. A mí... Es, es pero incómodo. Pero es importante saber... Eh, bueno... No se me para el pipí. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo que no? No se me para, estoy nervioso. Bailale, bailale, Auron como antes, que a lo mejor. Ajá, necesito que me bailes. A ver. ¿Te puedes dar la vuelta? ¿Ah, ¿Sí? ¿Estoy bailando? Sí, sí, es sí. Es que sí, yo sí. no lo veo porque cruzo un portal, pero espero que te me, guste. A, me estoy poniendo hasta yo, eh. O sea... No, pero nalgadas no. Uy, nalgada. no, <laughs> no, no. No estamos en un no, club no. de striptease. Por favor. Es que no. Esto de noche, <laughs> mira… De mira, bebe un poco de vino. Y, y apago la otra, ¿eh? Sí, 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 sí. Bebe un poco de vino y ya verás como… como en un momento… ser pues eso, Policarpio. Vale. Es importante saber la paternidad por pues si hay que meterle una demanda a este no señor. Tengo en, pero, en el barril ese. Pero mira. lo terminé en mi manita. Aquí está. Eh, no, por Dios. Eh, eh, ponlo por sobre Dios. la mesa. No, no, espera, mira, ponlo en el buzón. Okay. Hay una carta para ti, ¿eh? Joder. Sí, sí. Vale. Mm. Eh. Lo, lo dejé en forma de, de sí, uno sea. de hierro. Ok. Pero esto que eh, es es? Como, como un test eh, del COVID. Sí, sí, sí. O sea. Pero sale de otro sitio. O sea, bueno es que iba a decir una cosa muy fea, pero. No, bueno, palito... sí. que… A ver, sí, sale de. No, no, que. que... Ver, tampoco... Sí, pero que no se lo he extraído como un palito. No le he hecho una PCR. Eh... Ahí. Ya. Yeah. ¿Qué, eh? ¿Qué sale? ¿Qué sale, doctor? Dame un segundo, que tengo que chequear los documentos. ¿Un Perfecto. Chequear, chequear. Génesis, ¿te apetece tener una niña? Chequea. Uh, no, la verdad que no. ¿No estás preparado para ser padre? No estoy preparado. Normal, no. con esa cara. Tengo los resultados preliminares a falta de. Esto es como una PCR, que tiene esos o sea, sí. tienes unos resultados rápidos que son fiables al 80%, pero queda un, siempre un pequeño margen que sería comprobado un poquito más. Vale, tarde. esto es como pero... lo que acabas de hacer: es como un test de antígenos, ¿no? Exacto. Vale. Mm -hmm. okay. Entonces, las pruebas apuntan a que efectivamente Juanito es el padre. A, a ver, a, aquí yo creo que Juan. obviamente tenemos que esperar el verdadero resultado, ya que pero, pero, no, raras no veces sabemos. se equivocan... A ver, cuando se equivocan los test de ADN es porque ha habido pruebas cruzadas. Y Juan, contaminado. Pues. Coge a la larva ¿Sí? y ponla en ¿Eh? el suelo. Hazte cargo. Yo... yo tenemos no redes sociales también a disponibilidad. ¡Eh! ¡Se va, va, va ¿Juan? ¡Eh! ¡Se va, Ocho. ¡Pero qué, as pero qué ¿Tengo ¿Tengo asqueroso! Claro. ¿Pero por qué se va? ¿Le iba a ofrecer los servicios sociales? ¿Pero qué asqueroso es? ¿Dónde ha ido el cabrón? ¿Dónde ha ido? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! No, no, ahora te vas a hacer cargo de la criatura. ¿Será cabrón? Por suerte mi ordenador va más rápido que el suyo, lo voy a coger. ¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo que qué tal? Es que se me había olvidado que tenía la tu prendida, entonces tenía que apagarla. Pero ya, ya está apagada, ya está todo bien, así que donde. ¡Qué ¿okay? cargo! Auron, ese bebé no es mío, en verdad. ¿Cómo que no es tuyo? Vamos a ver. A ver. O te Ajá. haces cargo o le envío un SMS a Rubí ahora mismo. ¿Le vas a enviar un mensaje a Rubí para qué? O sea, contándole qué carajo. Además, o ¿qué voy, te importa mi relación con voy Rubí? Voy a ir a su casa, le voy a poner un cofre dentro y le voy a meter esto en el cofre. No, 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 no. Vale, no, me envían. No, no, no. Mira, desde el laboratorio, han salido resultados definitivos. 100% Seguro que es hijo de Juanito. Juanito, más decepcionado. ¿eh? Se me ha caído un ídolo. A mí también, no, otro. Vaya, vaya semanita, poco, de verdad. Que se ha caído, otro ¿verdad? ídolo que se va. A ver, yo entiendo que tal vez pasaron cosas, pero en verdad lo que no entiendo es qué necesidad hay de enseñárselo a Rubí. Es como si todo el tiempo. ¿Sabes cuántas veces te he defendido yo y cuántas veces te he ayudado yo ante cualquier situación, no? Lo sabes. ¡Mira! ¡La puta madre! ¡Mira! Ay. Juanita, mírala. No, no, Juanita. Esclavada a ti. No igual, se parece una chingada. Tiene a mí. tus ojos. Ah, sí, sí, sí. Tiene Tien ojos, ojos azules. De hecho, todos mis hijos tienen ojos azules. Algo malo está pasando acá, ¿eh? La puedes agarrar, ¿eh? Si, si la... ¿Se pueden coger en brazos? Ah, sí, sí, mírala no, la tiene. ¡Hostia! Pero, pero ¿desde cuándo se pueden? Joder, pero no veo nada. A ver. Los bebés sí se pueden. Juan, hazte cargo. No, Auron, escúchame. Hazte cargo de la niña. Yo te he ayudado muchas veces. Ayúdame una vez y cría a esta niña porque tú... ¿Qué podrías perder si cuidaras tú de ella? Pues nada. ¿Sabes todo? Nos vamos a casa perder. de Rubí. Ven, Juanita, que te voy a enseñar a, a tu padre. No, 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 no vas a ir a casa de Rubí. Vámonos. No, 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 no. Auron, escúchame. No tiene sentido que vayas a casa de Rubí. Porque todo el tiempo, como que tratas de joder la relación con Rubí. ¿Cuál es tu problema? Auron. <laughs> mira, mira. Mire, mira, mira, mira. Mira cómo me sigue. Pobrecita. No se merece morir, la verdad. Es que da pena. Da pena. ¿Cruzará portales también? Hostia, yo creo que no. Tengo que cogerla en brazos, ¿verdad? Claro. Ah, claro, no lo sabía. Vale, pues vuelvo. Cago en la puta, a ver si me lo va a quitar ahora. Vale, vale. ¿Me estará esperando ahí? O no. Ahora ya no está. Ah, claro, porque no lo Te haces cargo de ella entonces? Juanito, esto es ridículo, en A verdad. Ver. Mira, es preciosa. Mira qué niña no, más no bonita. No es mi hija, no quiero que sea mi hija. Es tu hija, quieras o no, Juanito. No quiero que nadie la vea. ¿Podemos ir al santuario y terminamos de hablar lo que tengamos que hablar? Venga, perfecto. Estoy de acuerdo. lo Llevo a casa de Rubí. Uy. No, 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 no. Cuervo, ven para acá. Focus. Ven para acá. Focus. Oh, eh, esto hay que enseñárselo, esto hay que enseñárselo. Igual es información Focus. que debe saber Rubí, eh. Sí, sí, no, sí, no, no, no. Sí. Rubí no debe saber nada. Vámonos, vámonos para allá. Hijo de perra. ¿Pero qué soy yo? ¿El Tito Auro o no qué? De verdad. <laughs> Mira cómo corre Focus. Mira cómo corre Focus. ¿Qué coño tiene en la cabeza? Ah, vale, el nombre de la niña. Hay que ir rápido, ¿sabes? Le sí, sí, un sí. No, no, no. Le dejamos un cartel con toda la explicación. ¿Qué ¿Cómo? pasa? ¿Cómo? You are not... Oh, ¡Hostia, que no han abierto a este pueblo! Terrible. Sí, se habrán olvidado de abrirlo <laughs> Qué mala Mira suerte. ¿Qué pasó? Nada, que por suerte que, tuya que el a Rubí, pueblo está cerrado vale. a Mira, ¿quieres ya, ir ya, al santuario al y hablamos tranquilamente? ¿Vamos al santuario, hablamos tranquilamente? ¿Pero me vas a ser sincero? Ok Está Venga. Bien. Vayamos al santuario, Focus. Todos estamos muy alterados, necesitamos calmarnos. Yo es que, que ya tengo Axofer, no puedo tener otro hijo. Pero Axofer quiere una hermanita. Me lo no dijo quiere... Ayer. Ni... No, yo, yo hablé con él y le dije, oye, Acho, ¿qué le pediste a Santa Claus? Y me dijo, ¿sabes qué quiero y que me hace mucha ilusión? Hijo que mío. mi papi Auron tenga una bebé. Eso, Axofer hermanita. jamás. En verdad, es lo que más le calma en este momento. Axofer no puede... O sea, no quiere hacerse cargo de una hermana. Piensa que está es que todo no el día se va a de hacer fiesta. Cargo. El que se tiene que hacer cargo eres tú. Pero, pero yo, ¿por qué, cara huevo? Porque tú puedes, yo no. Al final le voy a prender fuego, te lo digo, ¿eh? Préndele fuego, que tienes los santos huevos. A que le prendo fuego a, a ella con el templo dentro. ¡Chúpame la verga! No, chúpamela tú. Ok, ok, vamos a hablar tranquilamente. Mira, el niño que quiere un. ¿Cómo que una hermana? Ven, Axócer, ven, ven. Este tío, el guarro, ha tenido un bebé ¿Sí? y quiere que lo cuide yo. Y, y además niega de su parte, paternidad cuando en el bebé pone padre, Juanito. <laughs> encima no quiere cuidarlo. No, 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 no. Quiere abandonarlo. Y ya le he dicho que ve? yo no puedo. O sea, que mi hijo Axofer no quiere una hermana ni quiere nada. Se quiere ir. Hola, eso está feísimo. Te claro. quiero ir un encima por tabaco. Axofer, tú imagínate ir de fiesta y tener que llevarte a tu hermana. No, pues no, evidentemente Ax no. 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 Eh, eh, ya a está. te haré ilusión. A ti te haré ilusión. ¿Que no, no le hace ilusión, Mira, Axofer. Que no, que yo no, es puedo... que, no, escúchame, claramente está cegado porque el señor te está regañando. Pero esta bebé ahora es tu hermana y tú tienes que ser su padre, porque ustedes son una familia que necesita una, una, una parte femenina en ella, ¿sabes? Voy a mear si... y ahora hablamos. Se okay. muere un pájaro, ¿cómo voy a cuidar un bebé? Axofer, exacto, se le mueren todos los animales. ¿Cuánto te crees que le va a durar Juanita? Dos minutos. Nada. Asume tu paternidad y entre todos seguro que nos podemos organizar de alguna sí, manera no para problema, ayudarte es a criar. ¡Rubius me va a matar! Ve, entonces sí, lo reconoce. Ya se va, ya se va, míralo. No. Está gritando, y a ya ver, Rubius va. ¡Rubius si me tú, va a matar! Si tú eres sincero, podemos ayudarte de alguna manera organizándonos todos, un día cada uno, los fines de semana. Pero tienes que ser sincero Yo en verdad es que lo único Lo único que te pido es que una vez me ¿Pero ayudes Pero por qué te complicas Sat siempre Rubio... la vida Rubius en su momento dijo que tú tenías la culpa de una cosa y de la otra. Me trató de poner en tu contra y siempre estuve del lado de ustedes. Y la primera vez que necesito de su estúpida ayuda. Pero pídela, recibo... no mientas. A pero es Yo, que no mientas. Ah, no miento una cosa, ayuda de Dime tú ¿tú, me... Mira, una te cosa ayuda, tú, ¿tú mientes? lo podría preguntar. ¿Tú ah, no. mientes? Yo nunca te he miento. Defendido de que nunca pero, has pero, mentido pero, pero, ni una maldita vez. Jamás venga? he mentido en mi vida. Jamás has Soy mentido. transparente. No has mentido ni una maldita vez ¿Qué está pasando? Eh, Estás está prendiéndole fuego al templo, eh. ¿eh? No me importa en este momento el templo ¿Me Juanito? podrías decir y jurar que nunca has mentido? Si eres un buen amigo, como espero que lo Creo. seas Me podrías ayudar una vez, ¿no? Creo... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 Juanita, pero, pero, pero. ponte a cubierto Respóndeme Juanita, que Te se estoy preguntando manita. No te escucho casi Que me respondas A ver, hazme la pregunta y te respondo ¿Cuántas veces te he defendido yo cuando hasta el propio Rubius trató de meterme mierda contigo? Bueno. Me dijo que tú tuviste culpa en lo de la oda. ¿Cómo? Culpó también a Focus. Culpó a todos. Pero deja yo de levitar. De de ustedes. Pero, 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 ¡Deja pero, 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 de levitar! ¡No puedo, puedo hablar contigo tranquilo. si levitas ¡Puedes hablar conmigo! <laughs> ¡Responde la puta pregunta! Ah. ¡Me quemo! ¡Pero que <laughs> vas a matar a la niña! No Pobre, me importa Juanita. la niña. No, no, es tu hija. Pero, pero, pero para, Juanito. Para. Juanito. Respóndeme. A ver, ¿A que, pero hazme la pregunta directa y te respondo. ¿Tienes que ver algo tú con lo de la boda? ¿Me has mentido durante meses? A ver, lo de la boda... Había un plan detrás que finalmente no salió bien, la verdad. O sea que por tu culpa mis padres murieron. No, no, a ver, tus padres murieron por una serie de cosas que no estaban planeadas. Dios, la verdad. O sea, o sea que al final sí tienen que ver con el atentado. Todos tenemos que ver con ese atentado. Juanito, asúmelo, coño. Todos, asúmelo, todos. Sabes Pero que yo no puedo más, en verdad. Me, me mintieron en mi puta cara. Vinieron al, al, al funeral de mis padres. Les pregunté una y otra vez y me mentían en mi maldita. Ah. Me mentían nada con sin nada, Juanito. Y una ¿sí? vez que necesito de sus favores, una vez que necesito que preste un poco de a su todo, parte. Juanito. no me importa Xoser. Vas Espero a quemar que tú la no casa. tan mentiroso como tu padre. Nosotros siempre te hemos intentado ayudar. Lo que pasa es que hacen las cosas muy mal. Y por ende mataste a mis papás. No, yo no tenía ninguna intención de matar a esos abuelos. Eso fue un daño colateral. Pues felicidades, lo lograste. Pues no, se pusieron ¿Saben en medio. Qué? Sí. ¿Se pusieron en medio y qué? Y explotaron no. por las es... minas que tú pusiste. No, a ver, había mucha gente detrás de eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Dime los nombres. No, te voy a decir los nombres. Investígalo tú, al igual que yo he investigado quién es el padre de esa criatura. ¡Golfo! ¿Saben qué? ¡Joderse todos! No, jódete Joderse. tú. ¡Jódete Joderse. tú! ¡Hostia! ¿Dónde ha ido? Atomó, ¿Dónde, ha ido? Por... ¿Dónde ha ido? No quiero que jugar a Juanita ahora. No. ¿Y Juanita dónde está? Ah, eso es lío. Al final eso es lío. No va a tocar contra Juanita, tío. Pero ¿dónde está Juanita? Juanita. No sé. Juanita. Juan... A ver si ha palmado con una bola de fuego. Me cago fuego. en la puta. ¿No ha muerto Juanita? No creo no. Oye, Juan se ha ido a tomar por culo, eh. Juanita. ¿Y Juanita? Mira, va a tocar a cuidar a Juanita, de hecho Mira, bueno, mira, a ver Juanita. aquí, a ver ahí Juanita? ¿Juanita? Hemos perdido a Juanita por encima ¿Y dónde está? Y si me hiciera el caro Claro, no es hija mía, no la puedo que llamar que al final No la puedo llamar yo con el silbato Solo puede él con el silbato Claro, solo puede él, yo no puedo Pues hemos perdido a Juanita Pero, ¿dónde? Estaba aquí Sí, pero yo creo que ahora ha muerto, ¿eh? No, pero hubiera salido en el chat que ha muerto una entidad, ¿no? Debería, debería, eso es. Claro, debería. Y no ha salido, ¿no? ¿Y Juanita? Mm -hmm. no, no ha salido, ¿no? Pasa? ¿Juanita? Qué raro. No, sé, no tengo ni. A punto, ver, igual no se ha asustado la criatura, ¿eh? A ver, es lógico que se estará, pero ¿dónde está? Igual se ha asustado. Yo creo que con el silbato. Pero claro, tiene que ya, hacerlo pero claro Juan. Es que, pero Juan se lo toma por culo. Yo quiero no volver, ¿eh? No sé yo, pero ¿sigue aquí? ¿O ya no está? Ah, pues no está. Eh. No perdido Juanita. <coughs> no sé dónde está. Está aquí dentro. De... ¡Juan! Un besito para ti, amigo. Estoy aquí buscando a tu hija. Que ha desaparecido. ¡Juanito! Un besito. ¡Ah! Un besito, amigo. Que tengas buen viaje. Y nos vemos el. ¡Ay! Nos vemos el próximo día, mi pana. Thank you, my friend. Pues no sé. Igual. ¿Y si ha respawneado en su casa o algo así? Bienvenidos, Juanitos. Bienvenidos. ¡Ay, ay, espera! ¡Ay! Pues no tengo ni idea dónde está, la verdad. ¿Dónde estaba la casa de Neta? Ahí, ahí, justo, mira. Ahí mira, vamos justo, a verlo, pero... ya que estamos aquí. Voy a, ver si... ah. Voy a bajar por las escaleras y bajo ahí mi tiro. Me, me ha pasado exactamente lo mismo. <laughs> no, no te preocupes. Ay, Dios mío. ¿Esto qué es? ¿De quién es esto? Eso creo que era un pequeño escape room que hizo, que hizo Forman. Pero no creo que. Ah, puede ser. Vamos, hace ya sí, tres sí, meses. Sí, al principio de, de Tortilla. La tortilla, es verdad. Vamos por aquí, por aquí, vale. por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí veo a Neta. A ver, Neta. está aquí la casa de Neta, es cierto. Esta es la casa de Neta, veo a Cuca y Neta, la veis? Eh... Sí, está Neta y Cuca, pero no está la Juanita, no está. Neta. ¿Cómo que tirado? ¿Cómo que Neta y Cuca? Ah, bueno, es que claro, tú te has perdido un capítulo del anime Mira, mira Mira, mira, Juanita También tiene otro perro Oye, lo que da mucho asco es las pirañas, ¿eh? Dan mucho asco las pirañas por cierto, ahora hay un animal legendario Creo que en cuestión es inminente Vale, yo voy... Bueno, voy a continuar con las patatas que hoy no me da tiempo ni de coña Terrible. Yo mato al animal legendario. ¿Qué es eso? Ah, coño. Otro ¿Esto? perro. Otro perro. Sí, hay muchos perros ahora, ¿eh? Hay una perros pirana. y pirañas. Dan mucho con las pirañas. Bueno, que el próximo día Juan con el silbato eh, Le dé y vendrá. ¿Sabes? Juan con el silbato ah. puede hacer que venga. Él sí, yo no. Mi casa, con las patatas. Yo no. Igual se la han llevado a los dioses como para finalizar el. ¿A qué nombre, hora sale ¿eh? el animal? ¿Sabes? El animal en teoría debería ser a las 7. Debe estar al caer, voy a presionar. Sí, 10. Vale. Vámonos. ¿A qué pueblo? Al 3. 3. Buenas qué tardes. Buenas, ¿Qué, tal? ¿Qué bueno, dicen bueno, los bueno, chamanes? Ah, bueno. uh, no, pues dicen que hay cosas bonitas. Vale, okay. te explico, tú, te resumo bebé? todo, Auron. Es muy importante que prestes atención a tu Escucho, Forman. Escucharme, al parecer hay un tal Juan Carlos que es amigo íntimo de rubios. Al parecer, ha robado la llave del portal del Nether y se ha ido por los portales de los pueblos, el 2, el 3, perdiéndose para que le busquemos o para esconderse de, de nosotros. Ahora, Raxan y compañía, los tres chamanes, se han reunido aquí y están diciendo que notan un poder supremo en este pueblo. No sé más nada. Igual eres Ay, tú. Poder, que eh. Puede chamanes. ser. Igual eres tú ese poder, eh. Estás sí mamadísimo, eh. Hola, buenas sí, un niño travieso, no. un niño ratón. A ver, Juan tiene gafas. A ver, a ver. Pero se llama Juan Carlos. Han cambiado el texto, por si lo queréis leer. A ver. Aquí están los chamanes y han cambiado el texto. Vale, a ver, ¿qué dice este? Compañero de Rubius. Uh Puedes dejar de hacer -huh. familias por ahí, pato. Nos dijeron que había sido un niño rumbo al pueblo 3. Ya verás cuando aparezca ese travieso se va a enterar. Luego aquí dicen cada día estaba en el portal hasta que en un momento se me ha anulado la vista. Los tres chamanes. Hola, los tres chamanes! ¡Foto, me foto, 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 los tres chamanes, foto, 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 foto. El último foto, legendario. El último legendario. ¡Oh! Foto, 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 foto. Este una foto, por favor, que están los tres chamanes, quiero foto. Hombre, esto esta gente está muy solicitada, ¿eh? Por eso mismo, yo quiero fotos de chamanes, por favor, por favor, foto, 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 foto. ¿Qué te piensas que es el payaso de McDonald's? ¿Quieres que te diga? Que son los de chamanes. Es Ronald McDonald. Este se piensa que está Pero este está diciendo que habrá que ir al 2, ¿no? Aparten de eso. no. No, no, En el 2 te manda a cruzar el portal azul que está en el Aquí dicen algo de un niño. En el pueblo 3. Axo, mira, adelante. Axon. Voy, Ahí. Ojo, foto… Toma. Ah, la... Toma. Vaya fan, Axofer, vaya fanos tres chamanes middle, un beso, un beso por vaya favor. Vaya fan. <laughs> Hombre. Esa foto, esa foto. Axofer <risa> fan, <risa> Fan de los chamanes. <laughs> Puedes pedirles 75.000 patatas. Entonces pues... hay que ir al pueblo de Rubius. No, sí. no, 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 no. Es aquí. Aquí habla de un vale. niño que se ha visto rumbo al pueblo 3. Pero dame más datos, Raxan. Compañero de Rubius. Se viene de, del pueblo de... de es que hay uno que dice raro, que en el pueblo Carlos. 3 y otro que dice el pueblo 2. Es muy raro. No se aclaran. Me si dijo que escuchó un ruido hacia el pueblo hacia el pueblo 2 y una persona que por sí. allí me sí. dijo que iban allá por el pues, lugar. No, 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 no ha ido vi. huyendo a su isla? Es que claro, tiene sentido. ha ido huyendo a este pueblo y está en este pueblo? Ah. Rumbo pueblo 3, ya verás cuando aparezca si te habéis a entrar. ¿Te hacemos un crock y aurón no para que te entere o.? ¡Cómeme los huevos!

Qué cabrona, te devuelve la 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 flecha. La flecha nada. Te devuelve la flecha. ¿Qué cabrona? Oh, no, no, ¿Lo habéis visto? Rebota la flecha. ¿Qué cabrona? Vamos, va por la mitad, va por la mitad ya. Hostia, ahora me está dando a mí un montón, ¿eh? Venga, nenes. Vamos, vamos, vamos. Está pillando la de la tur. ¡Cagado con tu prima! engancha, tío! de puta! 400, 400 Venga, ya está muerta, ya mira, 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 mira. Estás muerta, ya? amiga ha sido yo a, morirse. Mira, mira, mira. a chuparla ah. Let's go ah. Vámonos Grande. A comer pito Vale, va la puerta de la llave. A ver. ¿Qué ha sido eso? Por allí, por allí, por allí. Quiero, por no. allí. Por allí. ¿Alguien claro. le ha salto un totem. Sí, sí, sí. ¡Ah! Eso, música y todo épica, increíble. ¡Ayuda! Ayuda. Toma. ¿Qué hago ¡Qué buen ha chup! arañas pequeñas! ¡Qué cojones! ¡Joder, el agujero de mierda! <laughs> te ha caído! Sí, tío. Está quemando! ¡Hala! Gracias.